Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al directo de carretedigital.com. Espero que estéis todos bien. Bienvenidos una semana más a este directo. Ya casi metidos aquí en veranito, ya con los calores. Aquí ya vamos a sudar la gota gorda, pero bueno, aquí estamos para dar el callo. Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, como bien sabéis, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros vídeos, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Acuérdate, suscríbete y dale a la campanilla para que cuando subamos algo, pues te llegue la notificación, porque si no, igual no te enteras y te quedas sin vernos. Mediante nuestros podcasts también, en las principales plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iVoox, Spotify, ya sabéis, allá donde haya algún contenido de podcast sobre fotografía, allí que estamos nosotros. Y en nuestra web, carretedigital.com, vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso, Fran Nieto y un servidor, y la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía totalmente gratuitas. Ya sabéis, podéis ir a carretedigital.com y en la barra de arriba del menú, en contenido gratis, podéis descargaros estas dos guías. Y si quieres, pues te invitamos a ser un carretero VIP. Entra en nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, ahí que te ahorras 3 mesecillos, que buenos son, vas a tener un nuevo curso cada mes de manos de Fran Nieto, de Vicente Nadal o de mí mismo. Un nuevo curso que ya tenemos, que hemos estrenado este mes, que es Entendiendo la luz de Fran Nieto. ¿Qué cosa más importante que hay en esto de la fotografía que entender la luz, verdad? Nuevos cursos de edición y revelado con Photoshop y Lightroom, de manos del maestro, de Fran Nieto también. Y todos nuestros cursos online, los que hay y los que iremos incorporando a la lista. Ya sabéis, al menos uno cada mes. Además también de las masterclass, una cada mes también, o dos, pero como mínimo vais a tener una. Y soporte de todos los profesores que colaboran con nosotros. Además de un grupo exclusivo en Facebook con noticias, novedades, retos, sorteos exclusivos, todo para nuestros carreteros VIP. Ya sabéis, 10 euros al mes o 90 euritos al año. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Ya veo que vais entrando por aquí, por el directo, aquí saludando. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Espero que estéis ya, no sé, contadme por aquí, ¿habéis empezado ya a trabajar? ¿Estáis todavía sin salir de casa? Contadme un poquito por aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Porque siempre hablamos un poco de lo que es, de lo que son cámaras, de noticias, y bueno, las fotos que al final se tienen que hacer mediante un proceso de creatividad, ¿no? Las fotos tienen que salir de algún sitio, de nuestra mente nos tiene que ayudar ahí para acabar haciendo unas composiciones determinadas, o tiene que nos tiene que venir la inspiración de alguna parte, ¿no? Y bueno, para ello, pues vamos a contar hoy con una fotógrafa, con un trabajo espectacular, ya lo veréis. Y que nos va a contar, pues, truquitos, tips, consejos para ser un poquito más creativos, ¿no? Pues nada, hoy tenemos con nosotros a Ana Becerra. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada, encantada de entrar en tu mundo, en tu universo, en tu casa y acompañarte en este ratito para contarte lo que me preguntes, lo que quieras. Un Muy placer. bien. Que me digas universo, mundo y tal en mi casa, si supieras cómo en mi casa. Me imagino, me imagino. Bueno, supongo que no te refieres a algo tan material, ¿no? Digamos que filosóficamente hablando, ¿no? Mi Sí, sí, mundo. sí. Muy bien. Bueno, pues nada, como decía la gente, ¿no? Por aquí están comentando. Gente, mira, fíjate, desde Córdoba, desde Colombia, desde Huelva, desde Tárrega, Barcelona, Qué bien. Asturias. A mí esto Qué es gran algo que me familia tienes, encanta. Fran. A mí Qué esto es bien. algo que me encanta, Ana. O sea, que nos Sí. escuchen, que nos vean desde tantos sitios. Es algo que de Qué verdad que suerte tenemos. no me voy a acostumbrar nunca. Eso es algo que cuando éramos pequeños, que yo me acuerdo que no veías a nadie por la calle que no fuera gente de casa, ¿no? Y ostras, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿eh? O sea, poder hablar mediante internet con gente que está en la otra punta del Completamente. mundo.
Es increíble. Yo creo que estamos en el momento de la historia en el que podemos sentirnos tremendamente afortunados, sobre todo a nivel creativo, a nivel artístico, creo que estamos en el mejor momento. Precisamente por eso, porque hay un enriquecimiento muy importante, porque hay un mundo en el que estamos conectados y además de una manera tan directa, ¿no? Todo también tiene su cara B, cuidado, porque como todos pueden ser herramientas útiles o no útiles, ¿no? Es decir, no saber utilizarlas. Sí. Pero no cabe duda de que poder conocer a personas desde el primer momento, desde tan lejos, genial. O sea, es que Sí. me parece mágico. O sea, me parece mágico. Como bien decías, hay que estar a las buenas y a las malas. Porque sí que es verdad que tengo la suerte o tenemos la suerte de que la mayoría de la gente que se conecta por aquí, que nos comenta y tal, la verdad es que les gusta nuestro trabajo, ¿no? Y yo encantadísimo que sea así. Pero luego hay alguno por ahí que hay que aguantar tú, que tela, ¿no? Escribía un comentario uno estos días que nos ponía a caer de un burro y, a ver, y bueno, no sé, a lo mejor algo de razón tendría. Y hay que saber lidiar con esas cosas también, ¿no? Porque hay gente que les gusta y otras que no, que no, y no les puede gustar a todo el mundo, ¿no? Eso, bueno, hay que asumirlo y tal, pero es que es lo que yo siempre digo, que estas cosas, a mí siempre me gusta hablar con todo el mundo con cierto respeto y a mí me gustaría que todo el mundo me tratara también con un poquito de respeto, ¿no? Pero bueno, por suerte son los que menos, ¿no? Que me Sí, gusta pero a mí llorar estas cosas, Ana. bueno, está bien, hay que hablar de todo, todo es interesante y seguramente beneficioso para nosotros y para los que nos escuchen. Pero que creo que las personas así se definen a sí mismos y que muchas veces no es lo que nos dicen, sino cómo nos lo tomamos nosotros. Sí. Creo que hay que hacer una lectura a nivel personal y decir, cómo me estoy tomando esto y por qué, ¿no? Esto, justamente, y por adentrarnos ya un poco en la creatividad, es muy importante, ¿no? Yo cuando tengo la oportunidad de dar cursos y demás, lo pregunto mucho. ¿Cómo te llevas tú con tu crítico interior? ¿Cómo te afectan las críticas? Porque nuestro trabajo es constante, es decir, no es una cosa que, no, que sea cotidiana, pero, oye, a veces aparece la crítica. Y la crítica, por lo general, muchas veces muy ofensiva. Y nosotros que tendemos a ser personas sensibles, pues nos afecta de una manera personal. Pero es que tenemos que aprender a eso. Es decir, el estar expuesto, pues supone abrirse un mundo en el que ese mundo hay de todo. Es como si entraras en una reunión con 100 personas, en esas 100 personas no todo el mundo te va a caer bien ni tú le vas a caer bien a esas personas. Ni Porque cada uno debes, tenemos una ni interpretación debes. distinta. Y debe ser, entonces, es importante ni darle tanta importancia a lo positivo ni a lo negativo, sino naturalizar ambas cosas. Y la persona que no es capaz de hablar con respeto, pues que sinceramente ya se está definiendo a sí mismo. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que darle el protagonismo, porque al final es lo que buscan, ¿sabes? Además, te Muchas digo veces dice, en más. Andalucía decimos, la mejor guanta es la que no se da, ¿sabes? Sí. Y es verdad, esto lo decía mucho mi abuela, ¿no? La mejor guanta es la que no se da. Y es verdad, o sea, porque muchas veces lo que busca, cuando tú le das la respuesta de la ignorancia, de la buena educación, de la elegancia, eso es lo que no se esperan y eso es lo que realmente es la mejor respuesta que nosotros podemos darle. Totalmente de acuerdo. Además, yo incluso de estas críticas, yo quiero críticas, siempre lo digo, yo quiero críticas. Claro. Prefiero que me digan las críticas, pero de una forma constructiva, ¿no? Sin llegar al insulto, ni a faltar, ni nada de eso. Claro. Pero incluso cuando alguien te falta, cuando alguien lo hace de esa forma, siempre hay que intentar buscarle también las vueltas, porque quizá es que esa persona quiere decirte algo, pero lo que le falla son las formas, ¿no? Pero el fondo está. O sea, cuando dice Ya. algo es porque le ha molestado cualquier cosa, porque hay algo que no está bien, pero es una persona que no sabe decirlo de manera correcta. Bueno, pues vamos Sí. a analizar y ver por qué ha dicho eso, ¿no? A buscar el trasfondo, ¿no? A buscarle el doble sentido. Pero bueno, es igual. Es igual, es lo que tú Sí. decías, estamos expuestos a estos y a esto y ya está, y hay que asumirlo y es lo que hay. Sí, hay que naturalizarlo y aflojar mucho porque todo lo llevamos siempre a una parte muy, muy personal y muy intensa. Y no es necesario, porque hay mucha gente en el mundo y nuestro trabajo es un trabajo que vamos desarrollando y que en ese desarrollo pues hay momentos de cambio y que está claro que 100 cosas que haces al día no puedes hacerlas bien. Y No, no, somos no. humanos, nos podemos equivocar y podemos incluso tener un mal día y responder mal también, ¿sabes? Pero hay que tender a aflojar, es decir, siempre desde el respeto, desde mucho cariño,
Yo siempre pienso que todo lo que se haga con sentido común, con sensibilidad y cariño, hay muy poco margen de error. Pero además eso hay que hacerlo desde cosas muy pequeñas a cosas muy grandes. Entonces, Estamos de bueno, a acuerdo. partir de ahí la respuesta no podemos tener control. Pues sí, mira, pues la gente nos va comentando por aquí. Luis Jiménez nos dice que es demasiado crítico con él mismo. Eso también nos pasa, que solemos ser muy críticos con nosotros y a veces no hay que hacerlo tanto tampoco, hay que ser un poco más benévolo, ¿no? La crítica constructiva, Sara Fernández nos dice que ayuda a mejorar, pero las críticas con insultos o diría yo, desahogos de gente que ha tenido un mal día, no, también puede ser, no aportan nada y es mejor pasar página. Sí, Sara, sí, es mejor pasar página, pero yo creo que siempre hay que quedarse con algo. O sea, en el fondo Sí, siempre hay algo interesante. es verdad. Además, es curioso, Fran, porque normalmente la crítica también va muy relacionada con la vergüenza. Es decir, normalmente siempre se pregunta cómo te llevas con tu crítico y cómo te llevas con la vergüenza. Porque además, si somos conscientes de estas dos cosas, también va a influir mucho en nuestro trabajo. Si nosotros le damos mucha importancia a la vergüenza y esa crítica a la hora de exponer nuestro trabajo, al tenerlo tan importante, vamos a tener una resistencia, no vamos a ser tan libres a la hora de crear. Entonces, es un punto importante a la hora de tu propio desarrollo, porque si no te llevas bien con eso, te va a limitar en tu trabajo y al final tu trabajo no va a terminar de ser honesto del todo, no va a jugar con la rebeldía que tan importante es en nuestro trabajo, tanto en el mundo del arte, la fotografía, es decir, que es mucho más importante de lo que pasamos por alto. Correcto. Mira, José Luis Lamas nos dice, andaluza, ¿de dónde, dónde? Ana, explícanos un poquito, hombre, de dónde, quién eres, de dónde vienes, que hemos entrado aquí muy a saco hablando Es verdad. sobre nuestras cosas, pero no te hemos presentado como te mereces. Es verdad. Bueno, pues ahora hablamos sin ningún problema. Bueno, yo vivo en Ronda, de Málaga. Yo soy de Málaga, pero vivo en Ronda. Ronda, bueno, o soy de Ronda, que está en Málaga. Y bueno, Ronda está a 1 hora, de Málaga. Y bueno, nací aquí, estudié en Málaga y luego sí que estuve en Almería. Y a partir de ahí me he ido moviendo bastante por España y también fuera de España. Y bueno, pero ahora mismo lo que es residencia como tal en Roma. Muy bien, bueno, explícanos un poquito más de ti, ¿no? A ver Ah, en qué vale. Pues, trabajas y vale. Bueno, actualmente, bueno, me dedico a la fotografía artística o fotografía creativa. Realmente cuesta todavía mucho definirla. Mucha gente lo llama fotocuadro también o fotografía más poética. Pero mi fotografía, digamos que es una fotografía más introspectiva, ¿vale? Es decir, según un sentimiento, según una emoción o según lo que quieras interpretar, construyes una imagen. La imagen que tú construyes puede ser muy onírico, puede ser pictórico o puede ser, bueno, lo que tú imagines, ¿vale? ¿Dónde va esa fotografía? Pues bueno, va o a ferias o va a galerías, directamente también puede ir a venta de un cliente o a la publicación de un libro. En fin, va siempre en esa área artística que podemos meterla en muchísimos sectores. Por otro lado, me dedico a la docencia, doy cursos sobre el entrenamiento creativo, el conocimiento de la identidad de cada uno. Al final, creo que cuando tú te adentras en la fotografía, pasas por un proceso que mucho de ese proceso, pues llega un momento en el que te topas con la identidad, ¿no? Es como, bueno, ya tengo las habilidades técnicas. Ya tengo las habilidades psicológicas en relación a la composición, color y demás, y ahora me faltan las habilidades personales, ¿no? Y es ahí donde entro yo. Es decir, tus habilidades personales al final es lo que marca tu identidad. Pues vamos a conocer quién eres, vamos a dar unos tips, unos trucos, un entrenamiento, además personal, porque cada uno tenemos un propio desarrollo creativo, y es un poco en lo que trabajo. Me dedico también a dar conferencias sobre esto, tanto universidades, festivales y demás. Y también soy gestora cultural. O sea, ya para cerrar el poco. Para no aburrirme, además organizo proyectos culturales, tanto a nivel personal como por organismos públicos. Y bueno, pues hago proyectos a corto, medio, largo plazo. Trabajo mucho en la calle, soy una gran defensora del arte urbano, más que de las propias galerías como tal. Creo que es necesario que empecemos a romper ciertos paradigmas culturales. Soy una enamorada del arte y bueno, más o menos te he contado. Así por encima, el popurrí a lo que me dedico. Muy bien. Oye, ¿tú tienes familia? ¿Tienes hijos y eso? Sí, tengo Sí, un vale. hijo de 14 años No los tienes por ahí y una cerca, ¿no? niña de 10. ¿Qué? No los tienes por ahí cerca, ¿no?
Pues mira, ahora mismo están en la calle, Vale. porque yo vivo en un urbano. Sí, porque he visto a tu hija pasar y ¿sabes Sí. qué me ha pasado? Que pensaba que era la mía. Ah, sí. Entonces, como tienes también la puerta detrás, pues está por hacer así, pero digo, no, está ahí, está en la habitación, ¿eh? Porque mi hija es de las que entra, ¿eh? Ya has visto que la mía Pero también. sí, La pero bueno, muy bien, a mí me encanta esa naturalidad. mía es ya un habitual del programa. Va entrando por aquí, a Parece veces. que tienen un imán, ¿eh? Sí, a veces presenta también el programa y todo. Sí. ¿Qué hace? Bueno, Pues mira, nada, los vamos. míos están ahora en la calle, sí. Están Madre mía. ahora, porque vivimos como una urbanización cerradita y demás, y tienen esa suerte de callejear. Pues sí. Mira, José Luis Lamas nos pregunta que nos preguntaba que dónde eras y dice que él es de Ronda y que, bueno, esto ya son cosas un poquito más personales también, ¿no? Pero que si eres familiar de Antonio Becerra o de Pilar Becerra. No, No pero sé, conozco a ¿no? Pilar. Vale. Conozco a Pilar Becerra, pero no, no soy familia. Aquí Becerra es como un apellido muy común, Ah. ¿sabes? Entonces, como, o sea, no es como un García, que hay mucho, ¿no? Pero que O no es raro, Fernández. ¿no? No, no, no. Becerra es un apellido común por aquí. Muy bien. Oye, Pero pues si bueno, te si lo conoces, parece. le doy saludos de parte de él. Mira, José Luis Lamas, creo que es. Además, es Venga, un pues me lo apunto y se lo digo. un espectador habitual que nos sigue bastante. Muy bien. Mira, he estado mirándome un poquito tu página web, anabecerra.com, y aparte de ver tus magníficos trabajos, le he echado un vistazo ahí a tu biografía y me ha parecido muy curioso porque yo no sé si tú tienes familiares, o sea, si tú has empezado en la fotografía porque tienes familiares con cámaras y demás, eso no lo he sabido averiguar, pero sí que he visto que has entrado un poco en la faceta creativa de la fotografía, ¿no? Más en este aspecto, porque eres muy detallista, porque te fijas mucho en todo, ¿no? Y explicabas en tu biografía. Que en las tardes de verano, cuando te aburrías, te ponías a mirar el álbum de tu abuela y entonces la ibas ordenando por fechas, ¿no? Por tipo de foto, por no sé qué. Y entonces me imagino que eso es un poco tus comienzos, ¿no? O sea, eso todo te ha influido luego en tu carrera, ¿no? Sí. A nivel de buscar inspiración, ¿no? En la fotografía. Sí. Pues mira, no vengo de familia fotógrafa, aunque he heredado una cámara maravillosa de un antepasado, pero no era antepasado mío directo. Pero no, pero sí es verdad que yo creo que mi relación con la fotografía y con el arte va más en mi personalidad que en mi propia vida, ¿no? En la propia secuencia de mi vida. Yo de pequeña era muy tímida, muy, muy, muy tímida, muy introvertida, incluso me daba un poco de miedo salir a la calle. Entonces, esa actitud mía me hizo meterme mucho en mi mundo, y mi mundo además era un mundo de mucha imaginación, con lo cual mis ratos siempre eran constantes en el dibujo, en escribir, en bailar, siempre he sido muy creativa, con mucha imaginación. Y además tuve, claro, pasaba mucho tiempo sola, pero no es porque nadie se juntara conmigo, sino porque yo era así. Entonces, bueno, yo no sé en tu casa, pero la mía era costumbre tener una Biblia. No sé si por allí, por Barcelona, eso se estilaba, pero aquí en Andalucía era como muy común tener una Biblia en el salón. Y yo lo que hacía era que veía mucho la Biblia por la pintura que había dentro. O sea, es increíble cómo al final el que nace con una esencia, cómo va atrayendo, ¿eh? O sea, aun teniendo los límites, o aún no teniendo nada, parece que es curiosísimo. Y entonces ahí me alimentaba mucho y me maravillaba ver cómo los artistas de los que veía, que era o Rafael o Leonardo da Vinci, ¿no? Etcétera, cómo tenían tanta imaginación y cómo recreaban de un mundo tan onírico cosas tan increíbles para mí. Y entonces eso me fue dando pie a ir asociando, que ya hemos hablado antes de la asociación, pero me fue asociando a otros contextos de mi vida. Por ejemplo, en Ronda hay muchas casas palacio. Y mi tía era la ama de llaves de uno de los marqueses de aquí de Ronda. Y cuando la visitábamos, me adentraba a esa casa que para mí, imagínate lo que era. O sea, ahora mismo a lo mejor entro y no me parece tanto. Pero de pequeña era como algo increíble. Entonces yo asociaba esas texturas, esos colores, esos cuadros, lo que yo veía también en la Biblia. Entonces fue ahí como asociando. Es unido a los álbumes de mi abuela. Efectivamente, en verano yo veía mucha fotografía. Empezaba a ordenarla. Y mi abuela se carteaba mucho con mi abuelo porque emigró a Francia, mi abuelo, pero además durante toda su vida estuvo trabajando allí, solamente venía a Ronda a pasar un mes. Fíjate qué vida la de antes.
Entonces se carteaba mucho en fotografía. Y a mí me llamaba la atención cómo las fotografías que me mandaba mi abuela, que eran perfectas, hechas en un estudio de fotografía, no me hacía la misma chispa que las fotos que hacía mi abuelo, que eran cosas en contexto completamente cotidiano, ¿sabes? Obviamente, pensar en la fotografía dentro del contexto de la época. O sea, no es como nosotros que mandamos montones de fotos, ¿no? Sino que ellos se mandaban fotos de vez en cuando, pero las fotos que mandaba mi abuelo era de algo cotidiano, brindando con amigos, en carnavales, con una moto. Y yo decía, jo, me gusta porque me da pie a recrearme en la historia, ¿no? ¿Cómo sería mezclar esas dos cosas, ¿no? La belleza de la estética de mi abuela junto con la emoción y con lo cotidiano y con la historia que me está contando mi abuelo. Entonces, a partir de ahí sí que me fue despertando. Luego, verdad que con un viaje a Sevilla me dieron una cámara y me pilló de adolescente. La sensación de tener el control me gustó y me enganchó también. Es decir, el que yo pudiera decidir según el plano cambiaba, el que yo pudiera organizar la historia también me gustó. Y ya a partir de ahí, pues bueno, como te comentaba antes, he sido persona de mucha imaginación. Pues escribía, me diseñaba mis cosas, luego estudié fotografía. Pero por desgracia no me gustó nada. De hecho, estuve 4 años que no hice ninguna fotografía. Estudié un módulo de formación profesional de imagen y sonido y para mí fue como matarme porque era algo muy técnico, muy metódico y para mí eso fue como Claro. nada, nada, para mí fue un horror. Así que estuve 4 años que no hice nada y ya luego volví a retomarlo con cosas que había escrito. Dije, ostras, ¿por qué no representar esto con fotografía? Y a partir de ahí fue cuando empecé a adquirir de nuevo el hábito hasta hoy. Hasta hoy. Qué bueno. Es Pero curioso que el hecho de estudiar fotografía te eche para atrás el hacer fotografías, ¿no? Es increíble, ¿verdad? muy curioso. ¿Y Sí. no te llamó el mundo del vídeo? Ya que estabas estudiando No. imagen y sonido, ¿no? No, pero porque también mi cultura visual no estaba ahí. Mi cultura visual era lo que yo veía. Era lo que veía o en fotos o en pintura, lo que yo veía que me llamaba la atención de la decoración de casa de mi tía. No tenía una relación cultural tanto a no ser que fuera la televisión, pero la televisión para mí no me aportaba esa belleza ni ese entusiasmo que me aportaba la fotografía en ese momento, pero es verdad que el vídeo me encanta, vaya, y ahí lo tengo. Muy bien. Bien, hoy has venido para ilustrarnos aquí con algunos tips, ¿no? Sí. Porque yo antes de empezar con esto de los tips, ya sé que a veces me enrollo mucho, pero me gustaría que la gente te situara antes de empezar de lo que tú eres especialista, ¿no? Y yo tengo una pregunta que a la gente que sois tan creativos, os hago, porque cuando normalmente los que somos menos creativos quizá, o somos más técnicos quizá, no sé cómo llamarlo, nos cuesta un poco de asumir, ¿no? Que es que esta creatividad, ¿tú crees que se aprende? O lo tiene que traer uno ya de por sí, o sea, lo tiene que llevarlo dentro y aprender a sacarlo. Porque si se aprende, es una esperanza para muchos. Y si se lleva dentro y hay que aprender a sacarlo, supongo que estos consejos que vamos a ver hoy nos irán bastante bien, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que situar un poco el concepto de la creatividad. La creatividad es una capacidad humana que todos tenemos y que nacemos. Es como si de pronto te plantearan, ¿tú eres deportista? Pues, a ver, puedo nacer con la capacidad de serlo. Otra cosa es que genere el hábito y las ganas, ¿no? Pues la capacidad creativa es un poco lo mismo, nada más que tienes que ver un niño. Un niño es altamente creativo, en primer lugar porque está jugando todo el rato y no hay nada más creativo que jugar. Al final la creatividad es también resolver ideas, ¿no? Y jugar es resolver también, ese resolutivo. O sea, la creatividad es una capacidad que, por desgracia, es verdad que vamos restando a lo largo de la vida. Sobre todo a partir de los 15 años que se reduce a un 80%. Ahí es donde realmente tenemos que plantearnos nosotros el porqué, ¿no? Imagínate con qué capacidad pensamos a partir de los 15 años. ¿Qué pasa? Que es un error, porque si tú te fijas a tu alrededor, todo lo que vemos es, hay detrás un creativo. Desde un libro, el ordenador, un bolígrafo, la comida, la gorra, los cascos, todo. O sea, ¿con qué mínimo estamos pensando? Al final la creatividad también es identidad.
que es básicamente de lo que tenemos que trabajar, ya no solamente en nuestro terreno laboral, sino en nuestra propia vida. Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que quiere, ¿sabes? Entonces, la creatividad es algo con la que naces, pero que por desgracia, por nuestra educación social, por nuestra educación en general, por la zona de confort que vamos cayendo, por esa crisis de identidad que sufre el adolescente y que en su mayoría queda estancado a lo largo de la vida, pues eso es lo que hace patrones fundamentales para que se reduzca tanto que nos anulemos. Es donde entramos en ese borreguismo, automatismo y ese pensamiento convergente que es un pensamiento limitante. Pero no hay excusa. Llega un momento en el que podemos tener la opción de ser conscientes y de romperlo. Que se puede hacer, claro, a través de un entrenamiento, a través de una conciencia, a través de una serie de pautas, de tips que podemos verlo ahora, pues por supuesto se puede entrenar y aumentarlo. Y obviamente es tan enriquecedor que puede llegar a cambiarte todo. Venga, pues vamos a verlo, a ver si es verdad, a ver qué piensa la gente también de esto. Mira, me gustaría lanzar esta pregunta a la gente y que nos vayan contestando mientras tú vas dándonos estos consejos y que si ellos creen realmente lo que dice Ana, tal y como lo cuenta ella, o no, o vosotros realmente pensáis que quien nace con ese don, pues ya lo tiene y los que no nacemos con ese don, pues es lo que hay. También es verdad que se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿vale? Por ejemplo, tú cuando decides ser fotógrafo, a mí me gusta englobarlo todo a arte, ¿vale? Porque obviamente la fotografía forma parte de lo que es el arte, de hecho está declarado como arte también, que ese es otro punto que me gustaría tratarlo. Pero en el momento en el que tú decides ser fotógrafo, se tienen que dar una serie de pautas, ¿vale? Porque tú puedes ser altamente creativo, pero no tener tres puntos que son fundamentales a la hora de iniciarte. Primero, tener conocimiento. Claro. Segundo, economía para adquirir los materiales que necesitas. Y tercero y fundamental, apoyo familiar. O sea, si tú tienes estas tres cosas, ahí ya empezamos. Empezamos ya un trabajo sobre lo que es la creatividad y el pensamiento creativo. Pero si tú no tienes esos tres pilares fundamentales, que habrá muchísima gente que querría y quiere, pero no empieza a partir de esos tres pilares que son fundamentales, ya empezamos que, bueno, pues que es mucho más complicado, ¿vale? Pero partiendo de ahí, llega un momento en el que esa capacidad creativa o despierta por uno mismo. O, si no, a través de entrenamiento y a través de cosas que se pueden ver, vamos, se puede trabajar y aumentar muchísimo. Perfecto, pues venga, vamos a empezar. Venga. Tú Venga. en el primer punto me pones parar. O sea, ya para empezar, tenemos que parar. O sea, a ver cómo se come esto. Mira, piensa que vivimos el día a día con muchísima sobreestimulación constante. Pero además sin darnos cuenta, desde que nos levantamos, que tenemos el móvil, la tele, la radio, la música, un libro, Netflix, HBO, o sea, estamos todo el rato estimulando nuestro cerebro. Entonces, claro, piensa que nuestra mente es una mente limitada, no es ilimitada. Nuestra mente no es un vacío que está ahí oscuro y que podemos ir metiendo un montón de cosas y de un montón de información. Entonces, es necesario parar. ¿Por qué? Porque parar conlleva en el que tu mente entra en ese parón. Y cuando digo parar, digo mantenernos realmente en silencio. No es parar estimulándolo con otra cosa, sino cuando digo parar lo relaciono con el silencio. Esto mucha gente lo llama meditación o lo podemos llamar meditación, pero es no tener la estimulación de nada externo, sino adentrarnos en nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Pues que se despiertan otras inquietudes, otro tipo de observación, otra serie de preguntas, otra llamada, ¿vale? Que claro, que si tú tienes esa sobreexcitación y sobreestimulación constante, pues no te da pie a esa sensación de estar en silencio y de que te vengan otros recursos y otros pensamientos. Fíjate qué dato tan curioso, Fran, que dicen que la cantidad de imágenes que nosotros vemos en un día es lo que veía una persona en el siglo pasado a lo largo de su vida. O sea, si nosotros tenemos esa cantidad de estimulación diaria, tenemos que preguntarnos también que desde qué punto estamos creando. ¿Crees que no nos está condicionando esa estimulación que tenemos constante? Entonces, el hecho de parar y tener una conciencia de eso, pues da pie a que nuestro cerebro pues, empiece a arrancar de otra manera. Y bueno, supongo que viene un poco a colación de esta. La segunda sería la observación, ¿no? O sea, aprovechemos para parar y observar todo lo que nos rodea para buscar la inspiración ahí, ¿no?
Claro. Tú fíjate lo que hace un niño cuando va en los primeros años de desarrollo. Un niño lo primero que hace es la etapa de observación, que es observo lo que hay en mi entorno para hacer qué, imitar. Pues claro, es fundamental. Si nosotros no partimos desde una base, va a ser muy difícil iniciarnos. Y para eso tenemos que no es lo mismo mirar que observar. O sea, no es lo mismo abrir los ojos que estar en conciencia y observando y mirando. Y mirando es entrar en conexión con esos sentidos que tenemos, que es el tocar, el oler, el pasear, el estar en conciencia con lo que nos rodea. El pararte a mirar algo detenidamente, eso es lo que dará pie, pues, a que nazca en nosotros otro tipo de inspiración o de referencia que nos llame la atención. Porque aquello que nos llama la atención es porque es algo que nosotros tenemos nuestro o es algo que nos lleva a un recuerdo. Por eso es importante el parar y observar. Muchas veces nos habrá pasado, ¿no? Una música puede llegar a recrearnos en un momento del pasado, ¿no? Vamos, es que incluso en el momento, en la hora, en la persona, en la situación exacta. Porque es importante el volver a estimular esto, y esto en parte es gracias a la observación. O cuando probamos un alimento, un olor, nos lleva un recuerdo. Entonces, activar todo ese sentido a través de la observación nos va a dar pie a poder generar el primer estímulo de la creatividad, que sería la curiosidad. Y todo esto luego dices que tenemos que tener nuestro espacio, ¿no? Tienes que tener tu espacio para que tu cerebro se conecte con las ideas, ¿no? Y te venga esa inspiración, ¿no? Crear unas rutinas. ¿Y tú crees que realmente crear unas rutinas te va a ayudar a ser más creativo o te va a dejar llevar por esa rutina? Y no plantearte tanto según qué cosas. Claro, yo creo que el cerebro en definitiva es simple, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente incluso cuando tú generas una idea y esa idea la consideras como buena o que te apetece llevarla a cabo, por lo general nuestra mente, como no quiere complicaciones, lo primero que surge es el miedo, ¿no? El planteamiento, el no saber si lo vas a poder llevar a cabo, ¿vale? Es como que funcionamos dentro de un mapa mental, pero además esto siempre. Por eso se habla de evolución en el trabajo creativo, porque cuando tú cumples los objetivos, por lo general el cerebro muta a otra idea más ambiciosa y el mapa mental se repite, el mapa mental se repite. Esto mismo también pasa a la inversa. Si nosotros generamos una rutina creativa, nuestro cerebro va a asociar directamente a aquello en el que nos va a activarnos y a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, yo desde hace 10 años, pues, tengo mi rutina muy temprano por la mañana. En ese tiempo, que pueden ser 2 horas, pues escribo, escucho música, leo, y a partir de ahí pues voy conectando con esa parte mía, ¿no? Luego me doy un paseo por la naturaleza, luego llego, me pongo a editar, tal, tal, tal. Es decir, sigo como una especie de rutina. Eso me ayuda a adentrarme. Es mucho más fácil porque en el momento en el que tú generas tu espacio, tu mente va directamente a esa parte que es tuya. Esa parte que conecta con tu inspiración, que conecta con esa parte que es incluso muy difícil darle una definición concreta, pero que sabes que hay algo que solamente entras tú, ¿sabes? Claro, si nosotros ocupamos el tiempo en la creatividad o la fotografía o lo que nos guste, un día a las 3 de la tarde, otro día un sábado después de un mes, un día lo hacemos en la cama, otro día lo hacemos en la casa de la prima mientras escuchamos, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Que si nosotros generamos una rutina, que tenemos nuestro espacio, nos ponemos nuestra música, una luz parecida, ¿sabes? Es como entrarnos en nuestro propio universo que hemos nosotros y que solamente nosotros entendemos. Bueno, y esto lo hacen la mayoría, tanto de empresarios como de artistas. Por ejemplo, Walt Disney tiene dos tipos de habitaciones cuando tiene una idea. Tiene una habitación recreada como un niño y una habitación recreada como muy minimal, muy ordenada. Cuando tiene una idea, se mete en la habitación del niño para pensar como un niño y luego va a la habitación más minimalista para ver la comparativa de cómo piensa. Esa es su rutina, cada uno tenemos la nuestra. Entonces, es muy importante, muy, 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 muy importante el tener nuestro espacio de trabajo y nuestra rutina. Bueno, hay aquí algún problemilla de sonido. No sé, se ha ido cortando. Esperemos que no sea Vaya. muy que no se alargue mucho. Parece que ahora va bien, pero sí que es verdad que se ha ido cortando un poquito. Sí, a veces se oye entrecortado, nos dice Vicente Marta. Bueno, vamos a seguir a ver si esto aguanta. Estaba poniendo fotos de fondo tuyas, pero no
digo, no sé, a ver si es por eso, pero vaya, parece que Ah, es lo puede mismo. ser. Bien, comentabas esto de las rutinas y yo quería preguntarte en el cuánto punto que me has pasado, quizá habría gente que podría decir, oye, pues para inspirarte, mira obras, ¿no? Mira fotografías, mira trabajos de otras personas para inspirarte. Tú aconsejas no consumir demasiadas imágenes, ¿no? Sí, yo creo que el consumo que hacemos de la fotografía actualmente no es bueno. Digamos que ese sería la cara B de lo que hemos hablado antes como positivo en las redes sociales, la comunicación. Esta sería un poco la cara B. ¿Qué pasa? Si nosotros nos alimentamos siempre de lo mismo, al final nuestros pensamientos siempre van a ser lo mismo. Si siempre hacemos lo mismo, vemos lo mismo, ¿cómo pensamos? De igual manera. Con lo cual, no es lo que hacemos, es que al final todo esto hay que convertirlo como en una forma de pensar y en un estilo de vida. Si nosotros consumimos siempre la misma fotografía, inevitablemente vamos a tender a copiar. Inevitablemente, porque claro, en definitiva queremos hacer lo que nos gusta. Pero claro, si consumimos solamente aquello que nos gusta, al final vamos a crear siempre lo que nos gusta. Un artista decía que es importante plantearse en el pensamiento creativo, en el desarrollo creativo, si estamos añadiendo una gota más a un mar que ya está lleno. Eso sería un planteamiento muy importante a nivel artístico y creativo, porque si es así como lo haces, pues, bueno, si estás a gusto, estupendo. Pero si tu trabajo empieza a sentir que tienes más ganas de hacer algo más ambicioso o algo más introspectivo o algo más a un futuro profesional o artístico, pues, claro, no vas por buen camino. Entonces, yo no recomiendo el consumo de las imágenes en un punto de proceso creativo, sino más bien como espectador. Y para llegar a un punto espectador, antes tenemos que formarnos y adquirir una serie de cosas. Si nos gusta la fotografía, consumámosla de otra manera, en el proceso creativo, o consumamos otro tipo de fotografía. Yo, por ejemplo, me dedico a la fotografía creativa, pero procuro ver muy poco de fotografía creativa. Tengo a fotógrafos creativos que me encantan, obviamente, pero consumo muchísimo fotografía documental. Y además, compro obras de fotografía documental, voy a exposiciones de fotografía documental, veo documentales de fotógrafos, bueno, pues estoy más metida en esa parte como espectador y disfrutar de la fotografía y no tanto como para buscar referente y estar alimentándome de esa fotografía creativa porque al final inconscientemente me va a llevar a crear algo que ya está inventado. Y nosotros, nuestro trabajo siempre tiene que ser un trabajo de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. No es según lo que yo me alimento, creo. Al contrario, y esto ha sido, digamos que, una mal creencia que nos han metido, ¿no? Que es eso de, tú haz una costelera, tú pica de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y al final construye lo tuyo. Yo creo que es al contrario. Tenemos que picar de lo nuestro, de nuestras influencias, de nuestras referencias, de nuestras inspiraciones, de nuestras experiencias, de nuestros colores, de nuestras emociones, y de otras, del cine, del libro, del diseño, de la arquitectura y aquello que nos gusta muchísimo, sentirnos como espectadores, pero nunca buscar la referencia en eso, porque te vuelvo a repetir, al final la mente es muy tonta, al final la mente es muy simple y ¿qué hace? Captar aquello que va a ser más fácil que no el camino difícil que al final es romper la zona de confort que a nadie le gusta. Tú fíjate que al final el resumen, todos los caminos llevan ahí, que nuestra mente intenta hacer las cosas lo más fácil posible y si ve algo intenta imitarlo. Y Exactamente. lo que tú aconsejas con este punto es pues que no nos dejemos llevar por esa simpleza y que intentemos pues estrujarnos un poquito más y llegar a algo propio, ¿no? Que algo que sea propio y que es Claro. realmente cuando vas a ser tú, el creativo, ¿no? El que vas a crear tu propia obra, no algo basado en otra persona, sino tu propia obra, ¿no? Pero sí que es verdad que Claro. es complicado porque a veces, si no tienes nada en qué basarte, es Pero difícil hay crear algo muchas cosas. propio. Mira, seguramente mucho de tu fuente de inspiración viene de la música. Y mucho de tu fuente de inspiración viene de tus propios recuerdos, de tu parte niño, de cómo vivía, de tu parte adolescente, de las series que veía a nivel cultural. Nosotros tenemos una educación visual y cultural ya muy, muy, además muy rica de estos años que hemos tenido
para cultivarnos, tanto lo que nos han dicho, lo que hemos visto en el colegio, lo que hemos visto en la tele. O sea, ahí está nuestra gran referencia. Yo soy partidaria de que los museos deberían de estar llenos de fotógrafos, como espectadores. Esos sí que son realmente nuestros referentes, realmente desde donde nos tenemos que inspirar. De hecho, hay una frase que dice que la fotografía nació para darle la razón al Renacimiento. Es decir, nosotros seamos un poco como bien del hombre Homo sapiens y la evolución, quizás nosotros también venimos un poco de ahí, ¿no? De la pintura, de esos desarrollos que tenían esos pintores, de cómo jugaban con el volumen, la textura, los colores, el autorretrato, la composición, la lectura visual, los puntos de fuga. Bueno, hay tantísimas cosas que el estudiar realmente las obras de arte van a ser nuestros grandes referentes y nuestras grandes inspiraciones. Lo demás, básicamente, somos el resultado. Pero creo que hay tanto, 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 tanto recurso que si solamente ponemos un punto en lo mismo, no nos va a hacer enriquecer tanto. Algo hay por ahí, Ana, que se va cortando un poco de vez en cuando. Qué lástima. Oh, qué pena. Sí. Es que has dicho, hay una frase que... Y no nos hemos ¿Lo enterado muy repito? bien. Sí, por fin. Decía que que había una frase que decía que la fotografía nació para darle la razón al Renacimiento. Y es porque quizás nosotros somos la consecuencia de lo que ya había desde básicamente desde la pre, bueno, básicamente no, desde la prehistoria, ¿no? Es decir, que el mundo del arte ha habido como un camino en el que nosotros probablemente seamos una rama de eso que ya está, ¿no? Que es la pintura. Entonces, quizás nuestra inspiración y nuestra referencia no sería en abrir el Instagram y ver muros y perfiles de fotógrafos, sino el investigar el mundo del arte, de dónde viene nuestra raíz, de cuáles son realmente nuestros maestros, de estar más en silencio, de cultivar un proceso lento, no tener la inquietud ni la impaciencia de tener que generar un contenido constante, porque creemos que la respuesta a nuestro trabajo siempre viene de fuera, siempre estamos esperando un resultado. Y creo que el verdadero trabajo va desde una poción lenta, desde un contenido honesto y desde un crecimiento muy de la mano del crecimiento personal. Qué bueno. ¿Y tú crees que, como bien indicabas antes, también debemos tener nuestro momento, ¿no? El momento flow, que le llamas tú, ¿no? Como bien indicabas antes, que Walt Disney se entraba en una habitación dependiendo de lo que quisieras crear, digamos, ¿no? Pues tenemos que tener nuestros momentos, ¿no? Los momentos en los que nosotros creamos, los momentos en los que nosotros sabemos que vamos a estar abiertos a que nos venga la inspiración y nos vengan ideas para crear, ¿verdad? Claro, iría un poco encaminado a lo que es la rutina. Es decir, no todo el mundo nos inspiramos de la misma manera. Yo, por ejemplo, me inspiro mucho en la naturaleza. Y para inspirarme, pues voy a la naturaleza, estoy en ese momento conmigo, en el que estoy conectada con el sonido de los pájaros, de los árboles, y a partir de ahí, pues me vienen ideas que voy creando, la apunto en el móvil o en un audio. Pero todo el mundo tiene su propio proceso y su propia inspiración. Por ejemplo, hay gente que se inspira mucho en la ducha, de hecho la mayoría, más del 70% se inspira mucho en el baño, ¿no? Pues ¿Verdad? ha habido artistas que incluso han puesto una pizarra en la ducha para cuando le venga una idea poder escribirla. Otra gente se inspira antes de dormir, pues tienen una libreta o de igual manera una nota de voz que se apunta a las cosas. Otra gente se inspira esperando el autobús o mientras viaja. Pues también es un punto en el que tú también tienes que tener una libreta o cualquier cosa para poder anotar. Por ejemplo, Dalí se inspiraba en las siestas. Él ponía una cuchara en la mano, un plato en el suelo y en la primera siesta hacía caer la cuchara y en esos personajes que se le venían a la cabeza es lo que él luego creaba en su propia pintura. Entonces, es importante localizar cuál es tu momento y saber nuevamente conectar. Al final, si te das cuenta, todo es una manera de conectar contigo. O sea, si te das cuenta, no está fuera, siempre está en ti. El qué manera tengo yo de conectar con esa parte mía, ¿no? Pues empezando ya por esa rutina y saberlo, saber anotar, porque escribir es muy importante también las ideas. De hecho, dicen que del 80% de personas que tienen ideas, el 10 las escriben, el 5 las leen y el 1% se lleva a cabo. O sea, imagínate qué cantidad de ideas y de proyectos se van, se dispersan
Entonces, muy importante también ser conscientes de las ideas que tenemos y de saber cómo maduran, porque hay ideas que mueren y hay ideas que no, hay ideas que nos apetece que sigan, ¿no? Que sigan y le vamos dando vuelta. O sea que es importante también escribirla. Mira, hemos visto ahora 5 puntos. A mí, normalmente hago una cosa que a veces, no sé, igual a veces me gano también críticas por esto, pero bueno, yo soy así, mira, ¿qué le vamos a hacer? Llevamos 5 consejos, te hemos conocido bien, tu trabajo, tu historia, nos hemos quedado con 5 consejos, tú tenías preparado 10 para darnos, pero como me gustaría que volvieras, ¿eh? Yo que lo Oh, hago qué así. bien. Vamos a dejar los otros 5 consejos para otro programa. Entonces, Me parece fantástico. a mí me gustaría que nos explicaras a todos, porque en tu página web también he visto que tú tienes cursos, y que nos explicaras a todos qué tipo de cursos tienes y en qué le puede ayudar a la gente que estén interesados en adentrarse un poquito o en intentar ser un poco más creativos, ¿no? ¿En qué les puede ayudar a esas personas tus cursos que tienes en tu página web, por ejemplo? Vale, creo que la información está clara en la web, pero yo la aclaro de manera muy fácil y muy sencilla. Tengo 3 cursos según las necesidades de la persona que esté interesada. La primera que tengo y más cortita es como una consultoría, que esto es un poco dedicado pues a aquellos fotógrafos profesionales que ya tengáis un desarrollo, una trayectoria, pero que no termináis de identificar bien el trabajo, que os sentís un poco perdido, que sentís que estáis dando coletazos, pero no terminéis de sentiros satisfechos. Entonces, en esta consultoría, pues a través de una serie de preguntas, intento adentrarte en lo que yo llamo retrospectiva, que sería un poco conocer tu pasado para entender tu presente y proyectar el futuro, el futuro que tú quieres, dónde quieres acabar en tu trabajo, es decir, cómo elaborar un proyecto, cómo elaborar un portfolio. Bueno, pues esa sería un poco la primera parte, lo que sería una consultoría. Luego sería la consultoría y asesoramiento, que sería a través de una serie de ejercicios, pues vamos trabajando durante 2 semanas para que vayamos trabajando todo ese entrenamiento creativo. Son unas pautas que yo voy poniendo a través de, ya digo, de ejercicios y demás. Y luego hay otro tercero que acabamos con la edición de fotografía. Hacemos todo eso, consultoría, asesoramiento, y luego la edición de las fotografías, pues sería también el grupo de trabajo, lo que es la edición. Hacer unos tips muy claros de edición de Photoshop y luego le regalo un paquete, que en ese paquete incluyen un libro en PDF sobre creatividad, vídeos también sobre creatividad, trabajando también la colorimetría, que se me ha olvidado, la psicología del color y la psicología de la imagen también. Y además también texturas, regalo texturas, filtros y pinceles, pues para que la gente experimente. Y bueno, pues un poco eso, son 3 cursos. Con 3 precios diferentes según las necesidades. Está todo en la web. Pero si cualquier persona tiene cualquier duda, pues que me pregunte a nivel privado o a través de ti o lo que sea. Perfecto, bueno, os he dejado en la nota del programa el enlace a la página de Ana para que podáis ver los cursos y para que podáis ver todo su trabajo y nada, así que os invito a que vayáis todos a verlo y nada, pues le he preguntado por aquí a la gente y a la gente le parece bien que vengas otro día y que acabes de explicar los Ah, pues cinco. maravilloso. Y además, así podemos mirar a ver por qué se ha estropeado así la conexión, ¿no? Porque de vez en cuando se va entrecortando un poquito y más o menos se te entiende todo, pero falta ese pelín, ¿vale? Vale. Muy bien. Oye, pues si tenéis alguna otra Vale. pregunta para que le diga a Ana, pues dejádmela por aquí en el chat, en directo, y se la traspaso. Dime, Ana, ¿querías decir algo? Sí, que si me falta alguna parte o tener la necesidad de que me repita en algo, pues me puedo grabar y puedo compartirlo, te lo paso y lo puedas compartir. Y la siguiente vez yo también me iré a otro sitio donde pueda tener más facilidad de cobertura. Igual también yo he fallado poniéndome aquí en la vida. Vete tú a saber, Ana, es que esto, Vete tú a saber. yo estoy por cable y hay veces que incluso se ha cortado la conexión y dices, pero pues estoy por cable, no entiendo. Es lo que hay, mira, las cosas de la tecnología que creo que no lo entenderemos Pues nunca. sí. En fin.
Más directo con Ana, el sonido, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente nos lo dice, es que falla, es que falla. Ya, pero es que si yo supiera por qué falla, lo arreglaría, de verdad, os lo digo de verdad. Oh, qué pena. Sí, pero bueno. Ah, pues nada, Ana, se me ocurre que antes de acabar, te voy a hacer un atraco. ¿Qué fotógrafo nos recomendarías para que la gente se pudiera? Ya sé que has dicho que no hay que inspirarse en fotografía, ¿no? Pero alguien habrá ahí que digas, mira, mirad las fotografías de este fotógrafo y, oye, o fotógrafo o pintor, que también Claro, nos serviría, ¿no? claro, 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 claro. Bueno, pintores muchísimo, pintores muchísimo. A mí pintores me gusta mucho, por ejemplo, René Magrathe, que es un pintor contemporáneo del siglo pasado y bueno, es así muy surrealista, que ahora está trabajando también recreando, adaptando obras suyas, pero de pintores muchísimo, que el Renacimiento. Todos, que eran genios, sobre todo por la capacidad de imaginar que tenían. Luego, como fotógrafo, a mí me gusta mucho Rosie Hardy porque ella puso un poco de moda el concepto de 365, no sé si os suenará, que es el de hacerte una fotografía cada día. Y ella tiene una capacidad para imaginar, o sea, no penséis que es una foto que yo me puedo hacer en mi habitación y la edito bonita y es una foto bonita, no, es que es unas recreaciones todos los días que a mí me parece de otro nivel. Yo además tuve la oportunidad de conocerla y he estado con ella, hemos coincidido también en algún festival y bueno, aparte es súper, súper, súper graciosa y demás, pero me hace mucha gracia porque muchas veces como que tenemos muy en cuenta el material, qué objetivo tienes, qué cámara tienes y ella tiene una cámara, vamos, súper cutre. Ni siquiera edita con Photoshop, edita con un programa súper antiguo y es una maravilla lo que hace. O sea que yo por dejar una recomendación, que es lo que se me ha venido, recomendaría a Rosie Hardy. Rosie Harvey, muy bien. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Ha sido todo un placer y nada, te espero otro día aquí para poder compartir más conocimientos y conocer más consejos sobre creatividad, ¿de acuerdo? Pues nada, un placer. Muchísimas gracias y cuando quieran, aquí estoy encantadísima. Perfecto, pues hasta la próxima. Y a todos los que estáis por aquí, Adiós. pues nada, muchísimas gracias por pasaros, como siempre. Espérate que se va ahora. Muchísimas gracias por pasaros por aquí, como siempre. Ya sabéis que siempre os pido que si os ha gustado, aunque hayamos tenido estos pequeños problemas técnicos, que sí que os agradecemos mucho que nos dejéis aquí un buen like, ¿vale? Y que si no os habéis suscrito al canal todavía, y no habéis activado la campanilla, pues que ya estáis tardando en hacerlo, porque luego me vendréis y me diréis, ah, es que me perdí el vídeo, que claro, si no le has dado la campanilla y no te ha avisado, dale a la campanilla, que te avise, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos por pasaros, nos vemos en un próximo directo el lunes que viene, y nada, os invito a que nos sigáis también a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook y de Twitter. Y nos sigáis también nuestros audios en los podcasts, en iTunes, en Spotify y en Podbean y en cualquier plataforma de estas que hay contenido de audio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.